¿Cómo están? Bienvenidos a Tixus. Luisito. ¿Qué pasa, mi Lalo? ¿Cómo andan? ¿Cómo está? ¿Cómo señores, están? Qué gusto verlos. Sobre todo con 15 minutos de retraso, güey. Hijo, no me alivio. O sea, nada más 15 minutos de retraso. ¿Lo puedes creer, Lalo? No, es lo que yo te venía diciendo. Estoy cabrón. Negro. Es, yo creo todavía soy que... de la clase obrera trabajadora. Que hay que ponerle una marca a este güey, la primera vez que no llega tan tarde. Exacto, o sea, son solo 15 minutos, o sea. O bueno, en palabras de Yogi, 13. 13 minutos. Literal eran 13. No, y ya había llegado, nada más que tuve que bajar unas cosas del carro. Exacto. En palabras del Yogi. Exacto. Pero ya estamos. Oigan, traía yo un tema de los autos eléctricos. Fíjate que en últimas fechas, mucha gente, bueno, al menos en la parte a mí que me toca de mis canales, me han estado jodiendo mucho de que si Tesla va a seguir subiendo, que si le meten más lana, que si hay que comprar, que no sé qué, porque sigue esa madre subiendo. Entonces se me hace muy interesante que platicáramos un poco de quiénes están controlando hoy día las marcas más vendidas de autos eléctricos. Y ahorita, pues ustedes me platican, tengo yo por aquí una listita que se las quiero pasar. Si quieren que se las diga o me empiezan a echar carrilla desde antes. A ver, échale. Fíjense. No sabemos que eres Tesla Lover. Pues no, güey. Ahí anduve saludando a tu compa, estuve hace unos días en Los Ángeles y ahí estuve en SpaceX. Ah, muy bien. Fíjate que mucha gente me ha preguntado que si hay acciones de SpaceX. No hay acciones de SpaceX. Pero sí hay acciones de Tesla para los que les interese. Pero bueno, ahí les va la lista, señores. A ver. Adivinen quién está en el número uno de la lista. Por tu sonrisa, lo podría adivinar. Bueno, pues sí. Tesla con el 21% del mercado. Fíjate que yo pensaría a ver, que tiene más. Es una lista, perdón, pero es el mercado mundial. Sí, mercado mundial. Y es en ventas, ¿verdad? En ventas de unidades. Sí, de las más vendidas en el mundo y en Europa, de las más vendidas. ¿En el mundo o en Europa? En el mundo, en Europa okay. Y en el mundo. Sí, porque en Europa BMW empareja bastante. Sí, mira, pero por ejemplo, Suecia, el Tesla Model 3 se vende más que el Golf, por ejemplo. O sea, en general, no el Golf eléctrico, el Golf normalito. Mira, Luis, estás haciendo que a mucha gente le vaya a dar un paro cardíaco. Amigos baguetos, sorry. Pero bueno, a ver, síguele, Lalo. Bueno, te digo rápido. La Tesla está con el 21% del mercado. Ajá. Que yo pudiera creer que debería de ser más, pero no, ya se están poniendo pila los demás. Pero un 21% de todo el paquete, pues eso se me hace mucho el 21%. El que está bien. El que le sigue es BMW con 7%. Después le sigue Volkswagen con 7%. Renault con 4%, Hyundai para mi sorpresa con 4%, BYD con 4%, Kia BYD con... es BYD, los chinos. Sí, los chinos. Okay. Kia con 4%, Audi con 4%, Mercedes con 3%, Peugeot, mira, fíjate, con 3%, y luego ya un chingamadral de marcas se reparten el 35% restante. Pero esas son, digamos, las más importantes. Las demás tienen uno y así. O sea, ya no vale ni mucho la pena platicar de ellas. Pero ayer o antier hacía yo un programa de chavorrucos hablando de las ciclovías. Y les digo esto a colación porque no faltó el cabrón que me dijo, no, güey, es que las ciclovías son para que no haya contaminación, que la chingada... Digo, generan pues entonces, más, güey. Claro, porque se hace más contaminación, pero no que me quiero desviar del tema. Entonces le decía yo, pero pues ahí vamos hacia los eléctricos y la mamada es que no hay contaminación y ya lo hemos hablado mucho que si contaminan o no. Pues los eléctricos, pues quieras que no, vamos para allá.
Así es que, ¿qué opinan, señores? Lo que pasa es que, bueno, hay muchas regulaciones en algunos países que están haciendo que, por ejemplo, Inglaterra dijo que ya autos de combustión no quiere para el 2035, si mal no estoy, no hasta el 2040, como se ha platicado en algunos otros países de Europa, y que quieren tener totalmente, si mal no estoy, son 2030 y 35 o 35 y 40, ya no tener autos de combustión. Entonces, están forzando que la industria se vaya totalmente a la parte eléctrica. California fue otro que ya lanzó su regulación para 2035. No quiere, no va a vender, no se van a vender autos de combustión. Ahora, son países desarrollados, estamos de acuerdo. Son países y estados, en el caso de California, que tienen un poder adquisitivo muy alto. O sea, gente rica, pues no pobre como nosotros aquí en México. Ajá. El rollo de los autos eléctricos, y lo acabo de estuve en una plática hace unos días de esto, pero para mí, así como en México tuvimos la estafa maestra, las armadoras hicieron con los autos eléctricos el endoso maestro, ¿sí? O sea, todas las regulaciones del mundo, de que ya no va a haber autos, está bien. ¿Por qué? Porque las armadoras ya dijeron, sí, nos vamos a ir a lo eléctrico y para allá vamos. Porque lo que hicieron fue simplemente endosar las emisiones a los que generan la electricidad, ¿sí? Y se acabó. O sea, no contaminan los carros, ahora contamina otro güey, pero contamina más que antes porque ahora se necesita más energía, bla, bla, bla. Ahora, para que eso suceda, yo lo veo todavía, le cuelga más. Por ejemplo, California dijo 2035. Algunos otros países de Europa también. Pero, ¿qué pasa cuando lleguemos al 2028, por ahí, 2030? Si llegamos, güey. Porque si llegamos, estos pinches virus y mamadas. Sí, está cabrón. Pero suponiendo que llegáramos al 2030 y con lana para comprar carros, las armadoras, va a haber muchas que no están listas, ¿sí? Muchas no van a estar listas para que toda su flotilla sea eléctrica. Las armadoras van a hacer el famoso lobbying, Lalo sabe de esto, uh-huh. Van a legislar o van a cabildear para que pospongan un poquito y que no sé qué. 2035 les van a dar chance al 2040, 2045. Vamos a ponerle optimistamente al 2040. Al 2040 se dejan de vender autos de combustión interna en algunos lugares. No estamos hablando en el mundo. ¿Sí? En algunos lugares de países desarrollados o de Europa, etc. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Se van a seguir vendiendo de gasolina todavía. Claro. En México se van a seguir vendiendo autos de gasolina hasta el 2080. Pues, güey, estamos haciendo una refinería ahí con tu tío. Ahora sí es mi tío, ¿verdad? Ahora sí es tu tío, güey. Sí, tengo un par de tíos pendejos entre ellos. Así. Sí. Bueno, es otra historia. Pero bueno, el tema es ese, pues. Entonces, sí, los eléctricos son el futuro y para allá vamos. Eso es un hecho. Pero de aquí a que todos los autos que circulan sean eléctricos, ahí sí no nos va a tocar verlo. Oye, pero ¿no puede haber un game changer que es, vamos a suponer que, como ha pasado muchas veces en la tecnología, ¿se acuerdan cuando los celulares eran de pin pad, o sea, tipo BlackBerry? Sí. Y de repente, pues, los de Apple descubrieron el Touch y lo lanzaron. Y en cuanto salió el Touch, la industria cambió en un par de años. Digo, no es lo mismo, pero esa tecnología hizo que a chingar a su madre todos los teléfonos de teclado. Uh-huh. ¿No crees que imaginariamente por ahí pudieran descubrir una batería buena, bonita, barata, que cargue rápido? Y, o sea, ya sé que estoy pidiendo muchas cosas. Que de repente se pudiera incorporar a los carros y que, no mames, de repente las armadoras digan, güey, nos cuesta igual o más barato construir un carro de estos. Claro que sé que el tema es que van a decir, sí, güey, ¿y qué vamos a hacer con nuestra planta de motores de Ford, de Saltillo, de pinche San Luis Potosí, creo que ahí está? ¿Qué vamos a hacer con esto? Ese tema no, ahora sí que no es tema, porque las armadoras, o sea,
si alguien, por ejemplo, General Motors, está invirtiendo mucho en el desarrollo de la tecnología, le llaman ellos Ultium, que es básicamente plataformas de trenes motores eléctricos, tanto batería, la tecnología de baterías como la tecnología de motores. Y yo creo que sí va a suceder algo parecido a eso. Pero precisamente tiene mucho que ver ya no solo el que la inventen y que sea accesible y todo eso, que eso sí va a suceder, no sé en cuántos años, no creo que en 5, probablemente en una suerte en 10, pero el tema también entra mucho la psicología del comprador. Y te lo digo porque yo ahorita tengo a prueba una Lincoln Aviator plug-in híbrida. Es híbrida enchufable, ¿sí? Precisamente, de hecho, ayer grabé un video y va a salir en unos días, pero anduve todo el día en la camioneta. La cargué un día completo toda la noche y me daba casi 40 kilómetros de autonomía. Me los eché completitos en modo eléctrico. Mucha gente dice, es que obviamente este es un plug-in, ¿no? Pero un puro eléctrico, tú ahorita sabes que si te acabas la batería, ya te jodiste, compadre, porque te vas a echar mínimo 4 o 6 horas en una estación de carga para que te dé un 30% de carga y llegues a tu casa y ya lo recargues en la noche. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, un Nissan Leaf o un E6-2 de Jack, que son los más baratos en el mercado eléctricos, que te dan 100-120 kilómetros de autonomía reales? Si tú sales en la mañana en tu Leaf, te echas 50-70 kilómetros y regresas a tu casa, es muy raro que alguien se eche más de 80 kilómetros en un día, a menos que sea Uber o taxi o algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, regresas en la noche a tu casa y lo cargas. Eso funciona en la práctica. Yo creía lo contrario, pero sí funciona en la práctica. Tengo estos días con esta camioneta y me ha funcionado. No he gastado una gota de gasolina, o bueno, he gastado 3 litros de gasolina. Pero el rollo es acá. Para que te cambien la idea de que te vas a comprar un carro que no puedes llegar de aquí a Vallarta con una carga, y si se te acaba te vas a sentar 6-8 horas parado en una estación de carga. Ahí va a ser el problema. De hecho, hoy ese es el problema. Sí. O sea, a Vallarta y hay una estación de Tesla en la gasolinera que está en el crucero de Compostela con la carretera vieja a Vallarta. Y uh-huh. Ahí tienes que llegar, porque tu pinche Tesla, por más fregón que esté, si no lo vuelves a cargar ahí, no llegaste a Vallarta. Sí. ¿Y qué están haciendo las marcas? Por ejemplo, Tesla es un líder en eso. Es, ok, pues le meto una pinche batería de 500 kilómetros de autonomía, 600 kilómetros de autonomía. Sí. Pero ¿cuánto tiempo tarda en que la gente se haga la idea de que eso funciona? Es que, ¿sí? Aunque le digas ahorita, hay una batería, ya mi carro trae una batería que en 5 minutos se carga y te da 250 kilómetros, 300 de autonomía en 5 minutos. Mucha gente va a decir, ¿funcionará? ¿Qué pasó con los híbridos? Los primeros Prius a finales de los 90s, principios de los 2000s, no se vendían ni madre. Empezaron a repuntar las ventas de Prius después del 2003, 2004. Pero se aventaron 5 o 6 años batallando hasta que a la gente le quedó claro que sí funcionaba. Bueno, pero ahí tendría que entrar la labor de marketing de las marcas. Si ¿Tú una crees que Toyota no le invirtió al Prius? No, me refiero a esto. Si, por ejemplo, te acuerdas de muchos como el Up de Volkswagen y cochecitos así urbanos que te los presentan como es un coche urbano, güey. Uh-huh. No es para que vayas a Vallarta, no es para que... Y siendo sinceros, pues, ¿cuánta pinche gente va a Vallarta? ¿Cuánta gente? Sé que mucha, pero tal vez para el grueso pues, puede ser que no sea tanta o tan importante. Mira, si pregunta rápida para el Yogi. ¿Cuánta gente te pide recomendación de tal o cual carro y te dice 30% carretera? O sea, salen 3 pinches días al año, güey, a Talpa y a Chapala y a Zacualco, pero te dicen 30% carretera. Dices, güey, lo tienen, como decía Luis, muy posicionado, aunque no lo hagan.
O sea, yo creo que del grueso de la gente, no. Yo creo que el 15, 20% realmente le mete carretera. Exacto. Y un 10% y por chamba, por ejemplo, como el que traigo yo, es carro de carretera, güey, pero por su chamba, no por gusto. No, pero yo sigo insistiendo que el avance va a ser más rápido, no tan despacio como dice Luis. Güey, ¿cuándo fuimos a Los Ángeles, Luis? Que hicimos el video tú y yo juntos. Creo que fue Hace de los 3 años, Hace 2 o 3 años 2 o 3 años, estábamos alegando si Tesla sobrevivía o no. ¿Te acuerdas? En este ajá, mismo programa decíamos, ¿irá a sobrevivir, güey? No puede entregar los autos. Está a punto de la quiebra. O sea, estuvo así de la quiebra. Y sí. ahorita ve el puto monstruo que se ha convertido. Entonces, lana produce desarrollo, produce más cosas. Por ejemplo, para mí algo que dices tú, neta está pasando, es ver un Mustang eléctrico. Yo creo que en mi puta vida, si me lo hubieran platicado, así los más pinches motorolos de la vida, nunca lo hubiera pensado. Yo sigo sin pensarlo, güey. Y ya lo ¿Ves? vi, y ya me subí, y todo. Exacto. Entonces, yo creo que el avance va a ser más rápido de lo que nosotros estamos creyendo. A ver, ¿cuál es el punto que tú puedas decir, Lalo? Ah, ya tenemos un mundo de autos eléctricos. Cuando muy pronto se acerquen a cambiar las baterías de litio que están utilizando por otra batería de otro compuesto, todavía no sé cuál, güey, y que haya ese cambio. Recuérdate tú que Pero, o sea, ponle un punto. hay famosas historias que te puedo platicar del mundo de los negocios, como Kodak, cuando se acercaron estos güeyes de Fuji y gente decirle, oye, mira estas De lo camaritas digital, no, digitales. ni madre, eso Nada, no. estás loco, güey, todo el mundo quiere su cuadrito, Sí. ¿no? O cuando le llegaron a Blockbuster los de Netflix, le dijeron, no, online y esto, nada, estás loco. Entonces, hay que tener mucho cuidado Pero eso no tiene porque. nada que ver con lo que estamos hablando, güey. Sí, O güey, sea, porque ya hay autos no. eléctricos y ya está la No, tecnología. no, una tecnología superior que haga que el pinche carro lo cargues como celular, güey. Mira, te la pongo de ejemplo los celulares. Hasta hace un año, me parece, o año y medio, tú comprabas un celular y la carga era normal. Y ahora sacaron la mamada de carga turbo, güey. Y no mames, lo conectas 5 minutos, 10 minutos y te carga 40%. Y eso es una ¿Sí? realidad que no existía. Antes decías, ya se me descargó el teléfono, ya valí madre, pues tres Sí, horas, el cuatro. tema, Va por acuérdate, ahí, va para que por un ahí. auto o para que algo sea exitoso y se masifique, tiene que ser barato, güey. ¿O los iPhones son baratos, compadre? ¿Los No, Samsung son pero, baratos? no, pero los carros, güey, son menos baratos que Ese los es el celulares, tema. güey. El costo de inversión del auto es mucho más que del celular y te puedes dar. Aún con precios ridículos de celular, un celular que un carro. Esa es una Sí. O realidad. sea, el EC2, el eléctrico de Jack, es el auto más barato del mercado mexicano, 500 mil pesos. Supón tú que le pongan una batería de, en vez de 100 kilómetros de autonomía, 400 kilómetros. Pero va a seguir costando 500 mil pesos por una madre que es del tamaño de un Pontiac Matiz, güey. Estoy de acuerdo, cabrón. Cuando salieron los celulares, y vuelvo al Ajá. ejemplo de los celulares, ¿te acuerdas esos pinches tabiques y luego los que se abrían así de tapita? Era para gente rica, güey. La ¿Sí? neta, o sea, te llegaban las pinches cuentas de 8,000 pesos y decías, no te pases de lanza, güey. O sea, 8,000 pesos, pero era para gente que tenía lana, ¿no? Estamos hablándote de puta, ¿qué? ¿Los 80s? ¿89s? Por ¿90s? ahí. Por ahí, ¿no? Y de repente llegó la masificación y ahorita te lo puedes comprar en el Oxxo por 200, 300 varos, güey. Entonces, a eso yo voy. Sí Vuelve a se tu ejemplo de los está. celulares, güey. ¿Cuánto costaba el iPhone, el primer iPhone? Costaba En dólares, para no hablar de inflación en México y eso. Güey, me vas a decir chinga tu madre, pero me lo regalaron, güey. No sé cuánto costaba en aquella época. El Tres primero mil no. pesos, güey. Sí, no, yo no me acuerdo, güey. Sí, 3,000 pesos. ¿Cuánto cuesta ahorita el iPhone 12? El iPhone Los 12X Pro, no sé qué madres. veintitantos mil varos. 30,000 pesos, güey. O No, sea, pues. y bueno, pues, hablando de dólares, de $100, güey, que costaba, ahorita cuesta $1,000. Está cabrón. Sí, entonces,
¿Quién sabe? Yo le apuesto, insisto, le sigo apostando a lo mismo. 2030 vamos a empezar a ver un chingo de eléctricos, pero no, no como vemos ahorita pinches Mazda 2 y Ibizas y madres de esas. Bueno, quisiera aprovecharlos a ustedes dos cabrones que saben mucho de la industria para que hicieran una apuesta para que yo le pueda platicar a mis seguidores de mi canal de inversiones. Si tú hubieras que meterle la anita a una acción, que no sea la de Tesla, porque esa ya anda puta madre por los cielos. Sí. ¿Qué marca tú crees de las que les mencioné es la que va a despegar y se le va a pegar más a Tesla en cuanto a eléctricos? Ya les dije cómo van las marcas. ¿Cuál dirías tú que en desarrollo de autos eléctricos convendría más invertir en esa? Porque esa la que... ¿Marcas tradicionales o startups? Las dos. Bueno, startups, marcas tradicionales. De las que... Marcas tradicionales. De la lista que te mencioné. Marcas tradicionales, Volkswagen y Ford. Marcas startups, Rivian y Lordstown Motors. ¿Tú, Jordi? Yo también pensaría en Rivian porque está haciendo cosas interesantes y creo que es la más avanzada. Que con respecto a las demás. En camionetas, Rivian va a hacer pedazos a todo mundo, incluyendo a Tesla con su Cybertruck, en cuanto a volumen de ventas. Pero no estamos hablando de profits, si es. Ahora, ¿Rivian es una marca aparte o es una filial de Ford? No, es una marca, es una startup, es una marca separada a la que Ford le invirtió lana. Okay, pero no tiene control Ford sobre Rivian. Les recuerdo la lista. Tesla con 21, BMW con 7, Volkswagen con 7, Volvo con 4, Renault con 4, Hyundai con 4, Beat con 4, Kia con 4, Audi con 4, Mercedes con 3 y Peugeot con 3. ¿A cuál le metían de esas, cabrones? O sea, que tú digas, mira, tengo mis ahorritos y yo Volkswagen sé que... Volkswagen y Ford, aunque no esté en esa lista, Volkswagen y Ford. Es lo que te iba a decir. No escuché a Volkswagen, pero están trabajando en conjunto Volkswagen y Ford. Y creo que eso va a ser interesante. Ok, entonces Volkswagen sería a la que hay que meterle varos si nos fuéramos a invertir a largo plazo a pensar en los autos eléctricos, ¿no? Y te voy a decir por qué Ford. ¿Por qué Ford fabrica el auto más vendido del planeta? Se llama Ford F-150. Y Ford ya está a punto de lanzar la Ford F-150 eléctrica. Que nada más por inercia de ser el más vendido del planeta va a jalar ventas a los eléctricos y eso va a hacer que se dispare, pues. Oye, imagínate este güey ranchero gringo o el güey gringo que ya sabes que tienen sus camionetas como son en Estados Unidos, van a decir, no, güey, pues tú tienes lo viejo, yo tengo ya la eléctrica, cabrón. O sea, sí, por pura mamada. Los techos de las granjas, güey, cubiertos de paneles solares y la chingada. Es que sabes que es otra cosa importante que sí hay que considerar. Que el gringo viejo, acostumbrado al carro americano grande, ya se murió, güey. O sea, no es mal plan. Pero veteranos de guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial, cada día hay menos. Que son los que compran cosas grandes. Y ocho, y la madre. Y después de Vietnam, los que siguen. Pero esos güeyes están yendo, cabrón. Y el mercado nuevo, pues le gusta lo que compraba su papá, pero está viendo la practicidad y la funcionalidad del carro nuevo. Y eso es algo que algunas marcas sí están muy... Sin contar la gente redneck que va a seguir comprando camionetas así tenga 17 años, güey. Sí, pero ese mercado que te gusta, o sea, se va a ir haciendo más pequeño. No creo, güey. En las pickups en Estados Unidos lo veo muy difícil, güey. ¿Crees que desplace eso con las eléctricas? No creo que vaya a cambiar mucho. La cantidad de ventas de unidades, de pickups tamaño completo, no creo. Okay. Es que, ¿quién sabe? Como naces ahí en Estados Unidos y naces creciendo y viendo eso, ¿quién sabe? Sobre todo la parte central de Estados Unidos, Texas, Iowa, toda la parte central que son granjas, digamos, agrícolas. El Midwest. Ajá, están muy acostumbrados a esas madres. Sí, y no te vayas tanto. Yo vengo llegando a California y sigue estando atascado de pickups. ¿Ves? Entre F-150s y Tesla Model S, dices, güey, ¿dónde? O sea, no. Güey, es que se ocupan, mira,
Tú sabes, las casas se construyen allá de madera. Necesitas pickups, los jardineros necesitan pickups, o sea, todo se necesita pickup. Es un vehículo demasiado utilitario para el modo de vida de Estados Unidos. Exacto. Entonces, yo no creo que el mercado vaya a cambiar mucho en el tamaño de, en el mercado pickups con, de tamaño completo. Bueno, ya nos mamamos no sé cuánto tiempo. Señores, despídanse y den sus pinches redes sociales, por favor. Mi Yogi. Pues ahí me pueden encontrar, ya sea en @EnriqueEncinas. Me pueden encontrar en, ahí en Twitter, en Instagram y en YouTube y en Facebook, así como Yogi Enrique Encinas Más Que Clásicos. Y ahí pues platicamos de carros viejos y de algunas cosas nuevas. Oye, para... de los carritos, ¿qué pedo? De una vez, di. Ah, pues de una vez les platico. Seguimos juntando carritos para regalarlos a Anaí Roja. Entonces todavía están a tiempo de, ya sea nos hagan llegar carritos y si quieren mandar carritos, les mando la dirección a dónde hacerlos llegar. Que algunos lo han estado haciendo, depositan en PayPal y entonces pues voy y los compro y ahí les enseño que ya se compraron para poder entregar todos los carros que ustedes quieran ayudarnos a o apoyarnos a donar. Luisito, tú. Pues a mí en @sillas_gdl en Twitter, ahí les contesto hasta las mentadas, y en mi canal de YouTube, Luis Sillas, tal cual, ahí me pueden encontrar. A mí ya saben, en la grilla de Chavorrucos y en el programa de inversiones. Señores, pues muchas gracias y nos estamos viendo en otro programa. Nos vemos. Bye.